Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. ¿Te gustaría conocer por qué nos comportamos de cierta forma? ¿Qué pasa en nuestro entorno? ¿Por qué nos sentimos así? Y lo más importante, ¿cuáles son las ventajas de conocernos? Eso y mucho más en Conciencia Colectiva, un espacio para todas las voces. Infórmate desde diferentes perspectivas psicológicas, sociales, científicas y basadas en la experiencia de otros. Con Sandy O'Donnell, Mariana Islas y Andrea Pérez. ¡Comenzamos! Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Sí me escuchó? Sí. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos y bienvenidas nuevamente al primer programa del año 2022 de Conciencia Colectiva, un espacio para todas las voces. Recuerden que estamos transmitiendo desde Proyecto Radio MX, una estación de radio online. Y pues bueno, una estación con mucho sentido social. Y pues bueno, recuerden nuestros nombres, nosotras somos Mariana Islas y una servidora, Sandy O'Donnell. Y pues bueno, estamos muy contentas de volver a compartir este espacio con todos ustedes. Y pues antes que nada, quiero desearles un muy feliz año 2022. Espero que todos ustedes puedan cumplir todos sus sueños, sus metas, que sea un mejor año para todos ustedes. Y pues bueno, sobre todo que tengan muchísima salud. ¿Cómo estás, Mar? Bienvenida. Hola, Sandy, pues aquí muy, muy emocionada por retomar, ¿no? Ahora sí que el programa, tenemos pues mucho contenido que aportar. Y bueno, pues igual, ¿no? Deseándoles a todo el mundo, a todos los que nos escuchan, feliz año 2022, igual para ti, Sandy. Y bueno, pues también mucha salud, ¿no? Ya bien sabemos que esta situación de la pandemia, pues están incrementando los casos día a día. Entonces, pues hay que ponernos las pilas y hay que cuidarnos todo el tiempo. Y bueno, pues fuera de eso me encuentro muy bien, Sandy. ¿Qué tal tú? Muy bien, también, pues muy agradecida con la vida, porque pues bueno, nos ha dejado cruzar este nuevo año, después de que pues hemos tenido un par de años un poco difíciles con esto de la pandemia. La verdad es que me hubiera gustado mucho ir a la cabina el día de hoy, pero pues bueno, una situación de COVID en mi familia pues no me lo permitió. Afortunadamente estamos muy bien. Resulta que mi esposo tiene COVID y pues bueno, mi familia, mis hijos y yo estamos súper bien, no resultamos contagiados. Entonces pues bueno, ya saben que tenemos que seguir tomando precauciones. Ahorita esta nueva variante Omicron es súper contagiosa y entonces pues nos ha tocado tener muchos casos con personas muy cercanas. Y pues bueno, yo creo que esto es parte de que pues están tan contagiosos, ¿no? Entonces tenemos que seguirnos cuidando, tomando medidas. El cubrebocas pues es la herramienta principal para seguir haciendo frente a esta pandemia. No olvidemos todas las medidas que pues bueno, nos han venido recordando en todos los medios de comunicación. Hay que seguirnos cuidando para que pues todos estemos bien y pues sobre todo para que vuelva a estar por allá en cabina y pues disfrutando también de este espacio con todos ustedes. ¿No crees, Mar? Así es, Andy. Bueno, también la vacunación, ¿no? Otra cuestión importante, el que se apliquen los refuerzos, ¿no? Igual queremos pues hacer algún programa dedicado a esta parte del COVID y pues poder informar, ¿no? A través de este medio, quizá como cuáles son los cubrebocas más efectivos, ¿no? O sea, qué es lo que se tiene que hacer cuando alguien tuvo contacto con una persona contagiada, ¿no? Para ello estamos buscando a un invitado pues que conozca el tema, que esté actualizado y que pueda brindarnos pues esta información. Pero bueno, esto ya lo estaremos comunicando en nuestras redes sociales más adelante. Y bueno, pues como bien saben, pues estuvimos fuera del aire pues por un periodo un poco corto de tiempo, pero pues estamos de vuelta con más información y contenido interesante de tipo psicosocial. Y para la gente que es la primera vez que nos escucha, pues este programa está dedicado a compartir información referente a la psicología, a sus ramas,
así como también a la interacción social y pues todo lo referente al comportamiento humano. De igual manera, pues a veces abordamos otro tipo de temas que a lo mejor pues no son como tal, ¿no? De psicología, pero pues finalmente creo que todo nos funciona, ¿no? Y también nos gusta que nuestra audiencia opine sobre pues todos los temas que les gustaría tratar, por lo que también pues les pedimos que nos escriban a nuestras redes sociales. Nos encuentran como Conciencia Colectiva en Facebook y en Instagram también como Conciencia-Colectiva-SIC. Y también manden sus mensajes a través de la transmisión, ya sea desde la página web de Proyecto Radio MX o bien pues también a través de Facebook. Nos gusta mucho leer sus mensajes, poder conocer cuáles son sus temas de interés y bueno, pues también leer un poco de sus preguntas, ¿no? Y pues vámonos de una vez con nuestro tema del día de hoy, Sandy. ¿Cuál es? Cuéntanos. Sí, así es, Mar. Pues bueno, el programa de hoy está dedicado a la personalidad. Hoy vamos a hablar sobre todo de estas diferencias entre el temperamento, el carácter y pues bueno, la personalidad, ¿no? Y bueno, se preguntarán, ¿para qué querríamos nosotros saber de estas diferencias, ¿no? Como para qué nos sirve. Y pues bueno, recuerden que el autoconocimiento está directamente involucrado pues con lo que es el concepto que tenemos de nosotros mismos y que obviamente se vincula todo esto con el autoestima, ¿no? Esta capacidad de reconocernos, de aceptarnos tal y como somos y pues qué mejor que sabiendo pues cuáles son estos rasgos de personalidad, ¿no? Que nos envuelven y que pues nos caracterizan. Y pues bueno, dicho esto, vamos a hablar de cuáles son estas diferencias, ¿no? Y pues bueno, para esto tendríamos que hacer mención de algunos conceptos para pues poder identificarlos y asimismo pues diferenciarlos, ¿no? Y pues bueno, vamos a hablar primeramente del temperamento. El temperamento pues está determinado por la herencia genética y esta pues influye de forma muy notable en el funcionamiento del sistema nervioso, del endocrino, perdón. Y pues bueno, asimismo, esta dimensión biológica es la que pues nos caracteriza primordialmente, ¿no? Es lo que caracteriza radicalmente a la personalidad. Y pues bueno, esta se manifiesta antes que el resto de los factores. Entonces, durante la vida de cualquier persona, las influencias ambientales que recibe interactúan con su base temperamental, dando lugar a estos rasgos que caracterizarán y diferenciarán a las personas del resto, ¿no? Digamos que el temperamento depende de nuestro código genético, básicamente es esto. Y disculpen aquí los sonidos ambientales que están envolviendo esta transmisión. No te preocupes, Andy, sí, sí pasa, ¿no? Ahorita con esto de que estamos trabajando en casa y toda esta parte, digo, se da mucho, pero bueno, ya uno se acostumbra. Y bueno, retomando un poco lo que mencionas, sí, claramente la parte del temperamento es como la parte como biológica, ¿no? Que ya mencionabas, y también para entender pues toda esta parte, ¿no? Que ya bien mencionabas, tenemos que definir también pues lo que llamamos carácter, ¿no? Y el carácter es pues el componente aprendido de la personalidad, ¿no? Aparece como consecuencia de pues ciertas experiencias que vamos viviendo a lo largo de nuestra vida, que van influyendo en nuestra forma de ser, pues modulando también como las predisposiciones, las tendencias biológicas, ¿no? Es decir, pues lo temperamental, ¿no? Entonces, básicamente, pues entre las dos van ahí haciendo como una especie de jueguito, ¿no? Lo biológico más la influencia ambiental. Y este básicamente se deriva de toda la interacción social y depende del contexto en donde nos estemos desarrollando y también tiene un origen cultural. Y también para tener el rompecabezas pues completo, ¿no? Para definir a la personalidad, pues estaríamos diciendo que la personalidad es la suma, ¿no? Del temperamento más el carácter, ¿no? La suma de la parte biológica, ¿no? Que es el temperamento, y de la parte mental, que vendría siendo el carácter, como ya lo mencioné. Y en psicología, ¿no? También es importante saber cómo se define la personalidad. Y esta se define como una organización de emociones, también de cogniciones, también de conductas, que determinan pues los patrones de comportamiento, ¿no? De una persona. Y también existen muchas teorías alrededor de la personalidad, ¿no? Se ha estudiado muchísimo este tema y bueno,
existen infinidad, ¿no? Ya quizá más adelante podamos abordar un poquito más como a fondo, quizá alguna teoría, si es que los radioescuchas pues han escuchado de alguna teoría que quieran que pues les informemos un poquito más, también escríbanos y podemos tocar ese tema, ¿no? Y pues aquí pues más bien el objetivo es que sepamos diferenciar, ¿no? Para así entender cómo se configura nuestra personalidad y cómo se relaciona con nuestro comportamiento. ¿Cómo ves, Andy? ¿Qué opinas? Y así es, Mari. A mí me gustaría agregar aquí un dato curioso, nada más, es poco relevante, pero pues sí tiene mucho que ver con esta etimología, ¿no? De la personalidad. Y es que en la antigua Grecia la palabra persona se utilizaba para hacer referencia a las máscaras que llevaban en el teatro, ¿no? Para identificar sus diferentes personajes. Y pues bueno, con el tiempo esta palabra pues se ha ido desglosando hasta terminar en esta que se llama personalidad, y se utilizó desde la Edad Media para describir una serie de características que pues determinan el comportamiento humano, ¿no? Es así como hemos venido utilizando esta palabra pues para identificarnos como pues seres humanos y diferenciarnos también, ¿no? Básicamente es aquello, todos estos rasgos son los que nos definen, obviamente, pues como bien lo mencionamos anteriormente, entre temperamento y carácter, pues existe esta diferencia, ¿no? Que es la parte biológica y pues también la parte ambiental, ¿no? Y en conjunto pues van configurando esta personalidad, ¿no? Nos van haciendo como que un código totalmente diferente e irrepetible, ¿no? Por eso es que todas las personas pues somos totalmente diferentes, ¿no? Aunque físicamente entre hombres y mujeres podamos tener igualdades, también tenemos estas diferencias que nos caracterizan, ¿no? Y que, pues bueno, desde que nacemos en el núcleo familiar vamos adoptando pues ciertas características, no sé, humores también, y vamos copiando también patrones, ¿no? Desde donde nos empezamos a desenvolver. Recuerden que también tiene mucho que ver con la cultura, el medio donde nos desarrollamos, va pues a ir insertando en nosotros toda esta información que al final del día pues va a determinar en nosotros una forma de comportarnos en la sociedad. Y pues bueno, eso pues nos va a ir definiendo, ¿no? Es por eso tan importante pues todas estas etapas por las que los seres humanos pasamos y que vamos superándolas también, ¿no? Y adoptando ciertas características que a lo mejor biológicamente con unas nos identificamos más, con otras menos, pero pues bueno, es así como que nos vamos configurando, ¿no? Y pues bueno, es importante conocernos a nosotros mismos y conocer también a las personas que nos rodean, ¿no? Pues para saber distinguir también cierto tipo de temperamento, de carácter, y pues a lo mejor hasta para saber tratar a cierto tipo de personas, ¿no crees, Mar? Así es, Andy. Y pues bueno, creo que todo esto pues es justo, ¿no? Importante, sí, por la cuestión también, ¿no? De saber qué sí nos gusta hacer y qué no nos gusta hacer, ¿no? O sea, porque si, por ejemplo, vemos en el otro, ¿no? Alguien que, pues, no sé, quizá es como muy sociable, ¿no? Que a lo mejor se le facilita como toda esta parte, y nosotros, por el contrario, quizás somos como muy retraídos, ¿no? Y decimos, bueno, a lo mejor esto no me gusta, ¿no? Pero veo esto en el otro y qué puedo hacer, ¿no? Para hacer eso, ¿no? Digo, no es tan fácil como cambiar ahora sí que esta cuestión de la personalidad, porque finalmente, trae como componentes biológicos, ¿no? Entonces, pues sí, es ahí como que un poquito complicado de modificar, ¿no? Pero obviamente podemos modificar como ciertos comportamientos, ¿no? Pero la personalidad que traigamos, pues esa es la que tenemos, ¿no? Y justo lo que mencionas, creo que toda la parte de las experiencias que vivimos, ¿no? Ya sea algún trauma que hayamos pasado, ya sea la crianza, ¿no? La cual hacemos mucho énfasis en los otros programas, creo que la crianza es pues parte fundamental de todo esto también, ¿no? Porque pues en los primeros años de vida vamos definiendo, ¿no? Como pues parte de este carácter, ¿no? Que se va pues formando, ¿no? Entonces creo que también todo lo que comentas pues tiene ahí
su parte cierta, Sandy. Sí, y justo, o sea, ahorita se me venía a la mente, ¿no? Es que muchas personas dicen, bueno, es que tienes que cambiar, ¿no? Cuando llegamos a la edad adulta y nos vamos dando cuenta de que ciertos rasgos de nuestra personalidad, pues están ahí, o sea, son parte de nosotros, son inherentes a nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que muchas personas dicen, no, pues es que tienes que cambiar, ¿no? O sea, tienes que cambiar tu forma de ser, tienes que cambiar esto, tienes que cambiar lo otro. Y realmente comenzamos a entrar en esta disyuntiva, ¿no? De la vida y decir, bueno, o sea, es que a lo mejor a las personas no les gusta cómo soy yo, entonces tengo que cambiar y tengo que forzarme a cambiar ciertas cosas. Pero la realidad es que a veces no es posible, ¿no? Porque como ya lo mencionamos anteriormente, o sea, es como un código genético, ¿no? Ciertos rasgos más bien en el temperamento, pues no los vamos a cambiar, ¿no? Y eso es parte de nuestra personalidad. Entonces, tenemos que aceptarnos a nosotros mismos como somos y obviamente tenemos que aprender a aceptar a los demás como son, porque no podemos darle gusto a todo el mundo, no podemos ir por la vida siendo como las demás personas quieren que seamos, ¿no? O sea, estamos definidos, sí, por muchos comportamientos que hemos ido copiando a través de nuestra existencia y que muchos de ellos son totalmente modificables, ¿no? O sea, algunos hábitos que hemos ido agarrando ahí en el camino que a lo mejor no son muy saludables, pues ese tipo de cosas sí las podemos cambiar, ¿no? O sea, podemos cambiar algunas actitudes y comportamientos porque sí, efectivamente, ciertos comportamientos pues son totalmente modificables, pero hay cosas que no, ¿no? Hay cosas que tenemos que aprender a aceptar y a convivir con estas partes de nuestra existencia, de nuestra vida, de nuestro ser, que pues están implícitas en nosotros mismos, ¿no? Entonces, a lo mejor si en algún momento de nuestras vidas que entramos como en esta introspección muchísimo en la edad adulta y decimos, bueno, pues estas cosas las puedo modificar, ¿no? ¿Por qué? Porque me hacen daño, porque a lo mejor no están siendo lo mejor para mi vida futura, algo que, digamos, podemos cambiar, ¿no? O sea, que realmente si nos lo proponemos, podemos hacerlo, ¿no? Pero hay cosas con las que no, ¿no? ¿Tú qué opinas, Mar? Ay, perdón, es que puse mi micrófono en silencio. No, sí, claramente creo que en todo esto que mencionas, ¿no? Del no, o sea, del aprender a aceptarnos a nosotros mismos y toda esta parte, digo, claramente se debe hacer, pero no solamente en cuestión de lo que hablamos, ¿no? De la personalidad, de la forma en la que somos, sino también, por ejemplo, en toda la parte de nuestra, pues sí, como de nuestro aspecto físico, ¿no? De nuestro cuerpo, digo, finalmente todo eso es parte de lo que mencionábamos en un inicio, ¿no? La parte del autoconcepto, de la autoestima, ¿no? O sea, todo esto va forjando como toda esta parte y creo que es también pues importante, ¿no? No solo aceptarnos en esa cuestión, sino como en todo nuestro ser, ¿no? Y creo también que justo, ¿no? O sea, no tenemos que forzarnos a cambiar, ¿no? Obviamente sí hay que saber, ¿no? Que sí podemos cambiar, que sí está en nuestras manos y no porque el otro nos diga, ¿no? O sea, cambia, pues tenemos que cambiar eso, ¿no? O sea, sí creo que hay que hacer como esta introspección que dices, como todo este análisis detrás para saber, ¿no? Si realmente, pues, queremos cambiar algo, ¿para qué? ¿Por qué? ¿No? Y qué consecuencia ese cambio puede traer como también a nuestras vidas. Y también, pues, quiero abordar un poquito la parte de los rasgos de personalidad. Digo, ya introdujimos como el tema con esta parte de temperamento, carácter, pero bueno, los rasgos de personalidad también pues son importantes. ¿Qué opinas, Sandy? Sí, efectivamente, vamos a continuar con este tema de la personalidad, introduciendo estos rasgos de personalidad que son estas características que nos permiten describir a una persona. Y estas son pues como muy particulares, ¿no? Para cada uno. Y van a lograr distinguir a los individuos unos de otros y pues también van
a derivar en actuar más de una forma que de otra, ¿no? Entonces, por eso habemos como muchas personas que coincidimos en la vida, porque somos como muy similares en carácter, en temperamento, estos rasgos de personalidad que sobresalen, y por ahí existe el dicho, ¿no? De que Dios los hace y ellos se juntan, o sea, es como muy característico, ¿no? Que pues realmente empatizamos con personas que son a veces muy similares a nosotros y empezamos a conformar estos pues grupos, ¿no? Y entonces imagínate todo el impacto que tiene esto de la personalidad en la sociedad, ¿no? Porque pues es como se va conformando pues esta gran telaraña, ¿no? De personas en la familia, después en el que es nuestro primer núcleo social, ¿no? Por ejemplo, y de ahí pues nos vamos a la escuela, a los amigos, después en lo laboral, en el trabajo, después en pareja, y pues así vamos sucesivamente pues haciendo conexiones, ¿no? Unos con otros, entonces pues nos empezamos a identificar, empatizar, y pues bueno, así se da esto de pues el comportamiento y con quién somos más afines y con quiénes no, ¿no? O sea, te das cuenta de que la personalidad pues impacta en muchos aspectos de la vida del ser humano, ¿no? Si no es que en todos, ¿no? Para conformar pues todas estas pues partes de la sociedad a la que pertenecemos. Así es, Andy. Y bueno, también de toda esta parte existen pues también muchos estudios relacionados a todos estos rasgos, ¿no? Y les queremos platicar un poquito sobre cinco grandes rasgos o factores de la personalidad que podríamos decir que son como los más comunes, ¿no? Y los que son como la base de muchos otros rasgos que existen, ¿no? O sea, como ya les mencionábamos, he estudiado mucho como todo este aspecto de la personalidad y bueno, han habido miles de rasgos estudiados y los resumen y, o sea, se ha hecho todo un estudio de verdad, ¿no? Pero, bueno, en esta parte que ya les menciono que queremos hablar de cinco grandes rasgos, cada uno de estos rasgos que vamos a mencionar tiene dos polos, ¿no? Ningún polo es bueno o malo, ¿no? O sea, cada uno tiene sus características particulares, simplemente son polaridades, ¿no? Porque, pues, partimos del punto de qué es bueno y qué es malo, ¿no? O sea, es como muy subjetivo, ¿no? Decir qué es bueno o qué es malo, ¿no crees, Andy? Así es, no es que tratemos de encasillarnos, ni mucho menos, en estos rasgos, ¿no? O sea, no significa que solamente existan estos cinco y que si no nos identificamos con alguno de ellos, pues no pertenecemos, ¿no? O sea, simplemente es como que a grandes rasgos, valga la redundancia, lo más característico que se puede destacar dentro de la personalidad, ¿no? Y no quiere decir que a lo mejor yo no soy tan responsable, ¿no? Pero tampoco quiere decir que me valga la vida, ¿no? O sea, simplemente es que no vamos a estar en un extremo o en otro, ¿no? Podemos a lo mejor tener un poco de aquí, un poco de allá, y es como que cada persona se va configurando de distinta forma, ¿no? Simplemente es como que tratar de poner ciertos nombres a estos rasgos para pues poder definirnos un poquito más, ¿no? Hacer ciertos tipos de personalidad y podamos así pues identificarnos un poco, ¿no? A mí me gustaría iniciar, por ejemplo, con uno de estos grandes cinco rasgos, que es la apertura a la experiencia, ¿no? Esto generalmente es el tipo de persona que son más inclinadas al cambio, ¿no? Que están dispuestas a cambiar muchas cosas, que muestran mucha creatividad, curiosidad y siempre buscan como muchas nuevas experiencias. Por el contrario, su polo opuesto serían aquellas personas que son más conservadoras, que disfrutan de lo sencillo y que prefieren aquello que no es novedoso, ¿no? Que no les implica mucho cambio, que no las mueven mucho de su espacio, de lo que conocen. Y quizá podríamos decir que con esto que pues son como más resistentes al cambio, ¿no? Entonces, en estas polaridades pues oscilan estas diferencias, ¿no? Yo, por ejemplo, podría decir que soy una persona que tiene apertura a la experiencia, ¿no? O sea, sí me considero alguien que podría estar cambiando radicalmente y que pues a lo mejor
Sí me hace temer el cambio, como a todos nos hace temer el cambio, pero que a lo mejor sí me animaría a hacerlo, ¿no? Podríamos decir que este tipo de personas pues también son como, les gusta más experimentar, estar como que probando diferentes cosas a lo largo de la vida y pues no quiere decir que siempre vayan a estar como que paradas en el mismo lugar, ¿no? En el lado opuesto, pues a lo mejor existen otras personas que pues temen mucho, ¿no? Por el cambio y que entonces sí prefieren como que pues lo más estable, algo que ya conocen, porque quizá les ocasiona menos ansiedad, ¿no? El pensar en el futuro, en el que sí sale, en el que no sale, ¿no? Entonces este podría ser uno de los rasgos más característicos, ¿no crees, Mar? Así es, Andy, pero disculpa la interrupción tan abrupta, pero nos vamos a tener que ir a un corte comercial. En unos momentos vamos a regresar con más información e informándoles pues un poquito más sobre estos cinco rasgos. Ya regresamos. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. ¡Una chulada! Los espero todos los lunes a partir de las 7 de la noche en Victoria Ruiz Salón, donde encontrarás tips para tu cabello, tips para tu maquillaje, de la mano de grandes expertos, solo por Proyecto Radio MX con sentido social. Si crees que lo sabes todo en el medio musical y quieres saber más, o de plano no tienes ni idea y te interesa conocer sus más oscuros secretos, conéctate y escucha Amplificando, donde escucharás música nueva, entrevistas, invitados y sesiones en vivo. Amplifica tus sentidos y tu visión musical. Todos los irreverentes lunes de 8 a 9 de la noche. Síguenos en Facebook como @amplificando. Recuerda descargar la aplicación Proyecto Radio MX disponible para Android. Proyecto Radio MX.com con sentido social. A escuchar todos los martes de 11 a 12 del día tu programa Historia en General, donde hablaremos de temas históricos novedosos y de gran interés de México y del mundo, solo por Proyecto Radio MX con sentido social. Oye, ellos como que se antoja, ¿no? ¿Qué? ¿Un vinito? No, y sí. ¿Una comidita? Más bien se antoja viajar. Hola, soy Josie. Y yo soy Beli. Y juntas somos Josbel. Diviértete con nosotros y aprende de viajes. Escúchanos todos los martes en Te Antoja a las 12 del día, donde hablaremos de tipos de viajes, experiencias, tips, destinos y todo lo actualizado en el mundo del turismo. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social. Pues ya regresamos de este pequeño corte. Está, bueno, para las personas que se acaban de conectar, recuerden que el día de hoy estamos hablando sobre personalidad, temperamento, carácter y pues bueno, cómo configura todo esto el comportamiento humano. Continuamos más. Así es, pues bueno, primero que nada es que no puedo ver la transmisión de Facebook, Sandy, pero tenemos algún comentario. Sí, Gabriela Islas nos dice, hoy en día con la pandemia me parece que la personalidad y carácter de algunas personas se ha modificado e incluso distorsionado por la pandemia. El encierro creo que les ha venido a cambiar quizá en un sentido más negativo que positivo, dado que el encierro, la poca convivencia social, la incertidumbre, etcétera. ¿Ustedes qué opinan? Creo que tienes muchísima razón. Gabriela Islas es quien nos escribe a través de Facebook. Sí, fíjate que yo también creo que ha venido a perturbar un poco todos los sentidos de nuestra vida en
todo sentido, ¿no? Y pues bueno, en cuanto a los rasgos de personalidad, digamos que a lo mejor pues bueno, cada quien conserva su propio temperamento, el carácter que ha ido forjando más o menos, pues se viene a ver un tanto alborotado, modificado por nuestro entorno, ¿no? ¿Y qué es el entorno? Pues bueno, todo lo que vivimos día a día. Entonces esto, como bien mencionas, de la pandemia, pues puede estar afectando ciertos rasgos de nuestra personalidad, aquellas personas que pues bueno, digamos que hablando del primer rasgo que habíamos mencionado hace unos minutos, la apertura a la experiencia, a lo mejor muchas personas pues se ven como más intimidadas a este cambio, más resistentes a poder modificar su entorno, su estilo de vida con respecto al virus, ¿no? Que con el que tenemos que aprender a vivir, ¿no? Entonces yo creo que tienes muchísima razón, Gaby. ¿Tú qué opinas, Mar? Así es, Andy. Pues sí, se ha venido modificando, digo, como mucho, ¿no? Todo lo que, pues ahora sí que con todo lo que estamos viviendo, nos hemos ido como, no sé, es que depende, ¿no? O sea, como que hay muchas personas que pues saben sobrellevarlo, ¿no? Quizá tienen un poquito de más herramientas, ¿no? Entonces, creo que depende también mucho, mucho de esta parte, y creo que todo es cuestión como de adaptación, ¿no? Finalmente, ¿no? O sea, tenemos que movernos de donde estamos para adaptarnos y digo, creo que esto ha sido siempre, ¿no? O sea, a lo largo de la historia. Y finalmente creo que, pues es importante, ¿no? Como que nos, pues encontremos también, ¿no? Dentro de este momento difícil, ¿no? Estos años complicados, que no solo los veamos como algo que, ay, ya me modificó, y algo que ya me hizo estar triste, y algo que ya me hizo, no sé, o sea, quizá en algunos momentos, ¿no? He escuchado a gente que dice, es que ya me deprimí, es que, o sea, como todo este tipo de comentarios, y creo que más allá de verlos como una situación complicada, ¿no? Hay que ver qué nos está como aportando, ¿no? ¿Qué otras cosas estamos pudiendo como implementar en nosotros, ¿no? Quizá éramos personas, no sé, que no nos gustaba quizá hacer ejercicio en casa y ahora quizá lo tenemos que hacer en casa, ¿no? Quizá ahora valoramos un poquito más la parte social, ¿no? Porque pues antes que podíamos salir, ¿no? Así libremente, ¿no? Pues era como, bueno, es la normalidad, ¿no? Pero ahora que no podemos salir tanto o salimos pues a veces con miedo, pues sí creo que también nos ha enseñado, ¿no? Como esta parte de valorar y pues también, ¿no? Creo que también ha sido como un espacio de autoconocimiento quizá para cada quien, ¿no? Porque uno está así tan movido en la vida que ni siquiera se conoce, ¿no? O sea, no sabe qué le gusta, qué no le gusta, no se da como, no sé, tiempos libres, ¿no? Quizá parte del trabajo, ¿no? Entonces creo que el estar en pandemia pues también ha traído como sus cosas buenas. No sé, ¿tú qué opinas de esto que menciono, Sandy? Sí, efectivamente, Mar, creo que son un conjunto de cosas tanto positivas como pues otras no tanto, ¿no? Un poco negativas también, lo que nos ha traído esta pandemia. Hemos tenido, como bien mencionas, tiempo para reflexionar y hacer como esta parte de introspección, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué me ha traído? O sea, me pongo a pensar ahorita en el comentario de Gaby Islas que dice, bueno, creo que esto ha sucedido en la pandemia, ¿no? Y es justo esto lo que nos ha venido dejando esta pandemia, ¿no? Este espacio para reflexionar en cómo nos ha impactado, ¿no? Todo esto que hemos estado viviendo en estos últimos años y que, pues, bueno, hasta en nuestros rasgos de personalidad, ¿no? Nos llega a influenciar. Y, pues, bueno, continuamos con estos rasgos, Mar, para ver cómo nos vamos configurando como en esta personalidad. Pues ya veníamos hablando de esta parte de la apertura en la experiencia, ¿no? O sea, para retomar un poquito el primer rasgo, lo vuelvo a comentar, ¿no? Como a manera de resumen, digo, este tipo de personas, ¿no? Que son abiertas a la experiencia, son aquellas que se abren al cambio, que son creativos, que son curiosos, que buscan vivir nuevas cosas, y por el otro lado tenemos a las personas que son más como más conservadoras, que no les gusta mucho el cambio, ¿no? Son resistentes y que disfrutan también lo sencillo, no tanto lo novedoso, a lo mejor son menos curiosos, ¿no?
Y en esta parte, ya tú bien mencionabas, ¿no? Tú te consideras una persona, pues, más inclinada como a la apertura de la experiencia. Yo, por el contrario, me considero una persona, pues, no tan abierta a la experiencia. Claramente, pues, sí, me atrevo, ¿no? A hacer cosas, ¿no? O sea, a los cambios, sí, pero no es algo que a mí me fascine, ¿no? Entonces, digo, creo que a lo mejor yo me vendría Adaptas, encontrando ¿no? en un, exacto, yo me vendría encontrando, yo creo que en un punto medio, ¿no? O sea, ni tan acá, ni tan allá. Y como mencionas, ¿no? Toda la parte de los cambios siempre generan miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque tendemos a tener miedo a lo desconocido. Digo, claramente hay personas que no, pero la tendencia es esto, ¿no? O sea, tener como miedo a lo desconocido. Y pues tenemos el segundo rasgo, que es la responsabilidad. También pues este rasgo hace referencia a qué tan centrada está una persona hacia la consecución de sus metas, de sus objetivos personales, ¿no? Y en este caso, pues podemos hablar de personas que planean, ¿no? Que organizan, que ponen atención a los detalles, ¿no? Para lograr cumplir una meta, que también son autodisciplinadas, ¿no? Incluso hay gente, ¿no? Que está tan inclinada hacia este rasgo que a veces se frustra, ¿no? Cuando no cumplen como las cosas al pie de la letra, en el momento que lo establecieron, ¿no? Hay gente que tiene así sus calendarios y hasta calendariza, pero no sé, o sea, pone, por Cada ejemplo, actividad. como su día, lo organiza por horas, ¿no? Y a veces cuando se salen como de esta parte, pues les genera como un tema ahí, ¿no? Pero por otro lado tenemos a las personas que pues son un poquito más informales, que son como más espontáneos, ¿no? De, ay, bueno, pues ya, o sea, si lo cumplo, si lo hago, pues ya lo hice, si no, pues ya ni modo, ¿no? O sea, muchas veces pues piensan así estas personas y a veces también pueden llegar a ser descuidadas, ¿no? Por lo mismo de que no planifican, de que no organizan, ¿no? También pues tienden a esta parte. Yo aquí, por ejemplo, ¿no? O sea, sí me inclinaría más a la responsabilidad, ¿no? Yo sí me considero una persona súper estructurada, ¿no? O sea, que tengo que cumplir sí o sí, no hay de otra, ¿no? Y tú cuéntanos, Andy, ¿tú hacia dónde te vas? Yo fíjate que aquí en este rasgo de la personalidad de la responsabilidad creo que fluctúo en medio, porque yo no soy como tan obsesiva con esto de el orden, de calendarizar, de planear, o sea, sí soy una persona que me considero organizada, que me gusta hacer planes, sin embargo, también me dejo llevar un poco, ¿no? O sea, no soy como tan estricta. Si hay algo que venga a cambiar las cosas, digo, bueno, no pasa nada, vuelvo a organizar y así me la llevo, ¿no? O sea, creo que fluctúo en esta parte del intermedio. Porque tampoco soy una persona despreocupada que me valga la vida y ande así por la vida, ¿no? Claro que no, más bien sí me considero que no soy como tan estricta a veces. A lo mejor me gusta que dejar que las cosas también sucedan de repente. Y pues bueno, ya es donde también entra un poco de la organización después, ¿no? Con lo que tengo, con lo que se me presenta en el día a día, ¿no? A lo mejor sí soy un poco más espontánea, aunque no quisiera decir que descuidada, ¿no? Creo que sí me importan muchas cosas que también digo, no, 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 o sea, hay ciertos límites de los que no me puedo pasar, porque pues bueno, entonces sí sería un caos, ¿no? Pero ese es lo que a mí respecta, ¿no? A ver, vamos a ver a nuestra audiencia, si nos quieren platicar más o menos en qué punto fluctúan, pues estaría bien interesante. Me gustaría continuar con el siguiente rasgo, que es el neuroticismo. Y Yo bueno, aquí a ver, vamos a quiero ver hablar. cuántos caemos, porque bueno, básicamente lo que medimos en este aspecto es la estabilidad emocional. Aquellas personas con este rasgo de personalidad serían aquellas que son como más nerviosas, inseguras, ansiosas o con alguna complicación en la gestión, control de sus emociones, ¿no? Por el contrario, las personas que son consideradas estables emocionalmente suelen afrontar sin problema las complicaciones que se les presentan y gestionan muy bien sus emociones, ¿no? Saben controlarse, son como muy conscientes de lo que viven en el momento, reconocen las emociones y las controlan, además, ¿no? No son como tan
como les diré, pues sí, tan neuróticos en algún momento de la vida que se nos pueden ir las emociones, ¿no? O sea, estamos de repente muy enojados o las cosas nos hacen dejar de pensar, ¿no? Y entonces actuamos como muy instintivamente. Y pues digo, actuamos porque yo la verdad es que sí entro como que en este rasgo de la personalidad de la neurosis, ¿no? Hay veces en que sí me cuesta trabajo gestionar mis emociones, sin embargo, pues bueno, trato de ser consciente de ello, ¿no? Trato de ser consciente de ello y pues bueno, estudiando esto, pues obviamente uno tiene que ser como más consciente de las cosas que nos suceden. No así es que vamos a caer en la perfección, ¿no? Simplemente el saberlo reconocer, pues bueno, ya es un paso. Y pues bueno, a mí sí, de repente es como que me cuesta trabajo el control de las emociones. ¿Tú qué tal, Mar? Yo pues sin palabras. Ah, no, ahora los dices. No, pues yo creo que me encuentro igual que tú, ¿no? O sea, digo, creo que también, ¿no? Quería comentar antes de que tú iniciaras a hablar sobre este rasgo, quería mencionar la parte de que, pues muchas veces también hay rasgos que quizá no sabemos que los tenemos y por cierta circunstancia, pues nos brota, ¿no? Entonces, temperamento, amor, el temperamento, que es genética pura. Entonces, pues también, ¿no? Creo que es importante que también conozcamos como los rasgos que tenemos quizá como más ocultos, ¿no? Porque pues también luego son rasgos que incluso a veces pueden llegar a ponernos en alguna situación de peligro, ¿no? Entonces es importante también como conocer el lado oscuro que tenemos, ¿no? Por así llamarlo. Y por el otro lado de lo que comentabas ya en la parte de neuroticismo y de la parte de estabilidad pues emocional, digo, yo también me encuentro como un poquito hacia la neurosis, que finalmente creo que todo mundo estamos como en este punto. Digo, porque como tal una estabilidad pues emocional perfecta nunca la hay, ¿no? Entonces, claramente uno tiene herramientas, uno va a terapia, uno trabaja para ello, pero pues siempre hay alguna situación, ¿no? Que puede ser como detonante de algunas emociones, no negativas, ¿no? Pero pues sí como que pues menos agradables, ¿no? Y yo también me encuentro acá, ¿no? A veces sí puedo controlar las emociones bien, a veces no tanto, ¿no? Pero bueno, como todos. Y acá lo que mencionas, ¿no? En esta parte de, por estudiar justamente la parte de la psicología, digo, muchas veces se cree, ¿no? Que una persona, pues, que un psicólogo, ¿no? Tiene que ser así súper estable y eso. Y la verdad es que, pues, finalmente aquí sí me gustaría decir, ¿no? O sea, digo, finalmente, más allá de psicólogos, pues, somos seres humanos, ¿no? Entonces también, pues uno tiene sus altas, sus bajas, ¿no? Y pues como todo, ¿no? O sea, ahora sí que no podemos, como decías, ¿no? Como encasillar, ¿no? A ver, también ponernos así como no sé, los psicólogos tienen que ser así, los abogados tienen que ser así, los maestros tienen que ser así, ¿por qué no? O sea, digo, sí hay una tendencia claramente a que, pues, existan más de un rasgo de personalidad en alguna profesión, pero pues no necesariamente es así siempre, ¿no? Entonces, pues bueno, continuemos con los rasgos. Íbamos a mencionar el cuarto, era la parte de extroversión, que bueno, las personas extrovertidas tienden a ser personas pues más sociables, buscan la compañía de los otros, tratan de evitar, ¿no? Incluso la soledad, no les gusta estar solos, no saben estar solos, ¿no? O sea, se sienten mal a veces estando solos y tratan de buscar sensaciones, pero en conjunto con otros, ¿no? O sea, no, sí, o sea, en conjunto con otros, ¿no? Y bueno, casi siempre también se encuentran pues llenos de energía, buscando cosas que hacer, son muy activos, exponen también sus ideas sin problema, son de esas personas que pueden hablar en público y no tienen tema, no se ponen nerviosos, les salen bien sus ideas, se argumentan, se pelean y hacen de todo, ¿no? Y por el otro lado, o sea, en el polo opuesto estaría pues la introversión, ¿no? Que hace mayor referencia a las personas pues que son reservadas, son como más independientes, ¿no? Son personas a las cuales pues les agrada más la parte de la rutina, ¿no? Hacen actividades solos, evitan también actividades estimulantes, ¿no? O sea, si se van a un antro, pues puede que ni siquiera se sientan cómodos, ¿no? O sea, porque pues no conocen a la gente a su alrededor, también mucho ruido, ¿no? Entonces, también suelen ser
más como reflexivos. En este caso podemos ver que pues los dos son sociables, pero pues de una manera un poquito como diferente. Y ¿dónde me encuentro yo? Yo la verdad me encuentro en la parte de introversión. Yo sí me considero una persona introvertida. Digo, sí estoy en confianza, extrovertida, pero la verdad es que me cuesta un poco, ¿no? Entonces yo diría que ahí estoy. ¿Y tú, Sandy? Yo creo que, pues sí, un tanto extrovertida. Me considero un tanto extrovertida. Sí me gusta como mucho la compañía de las personas. No me gusta estar sola. Pues sí me gusta mucho el contacto con muchas personas, exponer mi punto de vista, compartir mis ideas, no sé, creo que es algo que sí me caracteriza. Sin embargo, no es que como que de primera instancia sea así, ¿sabes? O sea, no es de que ya conozco a alguien y ya soy completamente extrovertida, no, siempre sí tengo como un poco de reserva para poder como explayarme así de esta manera, pero pues yo creo que es algo que también nos caracteriza a muchas personas, ¿no? Como bien decimos, o sea, no significa que tengamos que estar en un polo o en el otro necesariamente, ¿no? Podemos tener incluso una combinación de ambas cosas. Puedo llegar a ser introvertida en ciertos espacios o con ciertas personas, pero pues después ya como que empiezo a tomar más confianza, ¿no? Igual tú, como lo mencionas, ¿no? O sea, si estoy en confianza, pues bueno, puedo ser un poco más extrovertida, ¿no? Pero definitivamente te caracteriza un poquito más la introversión. Y así es esto, ¿no? O sea, como les decimos, esto se va codificando de distintas maneras porque, pues bueno, hay tantas personalidades como personas en el mundo, ¿no? Y entonces, también aquí, pues, bueno, Sandy, ay, perdóname, también acá en esta parte de la introversión, digo, creo que en algún momento, en algún programa también yo lo comentaba, ¿no? O sea, esta parte de vamos a tener un programa de radio, ¿no? Y yo dije, ¿cómo no? O sea, soy una persona introvertida y yo aquí en un programa de radio, ¿cómo? No, pero bueno, también es parte, ¿no? De ir trabajando como en todo esto, ¿no? Claro. Y quítate ese miedo y vas, ¿no? Entonces, digo, creo que también por esto sirve todo esto. Sí, el conocernos y saber a qué podemos cambiar, modificar, pues para ser más plenos, ¿no? Y disfrutar más de nosotros mismos en la vida. Pues bueno, el último rasgo así un poco sobresaliente es la amabilidad, ¿no? Este rasgo muestra qué tanto una persona puede ser respetuosa, tranquila, asertiva con otros o bien tolerante, ¿no? Podríamos estar refiriéndonos a aquellas personas que poseen un alto nivel de altruismo, de solidaridad, y generalmente les es como muy fácil establecer relaciones amistosas. Por el contrario, digamos que su polo opuesto serían las personas pues egocéntricas o competitivas, ¿no? Que son como menos entusiasmados por el bien común o como que están más enfocados en sí mismos, ensimismados a veces, pero pues bueno, hay personas que fluctúan entre ambas, ¿no? O sea, que no necesariamente son unas personas egocéntricas o no necesariamente son las más altruistas del mundo, ¿no? Yo creo que en esta parte pues yo puedo fluctuar en esta parte intermedia donde pues sí, de repente soy tiendo a la tolerancia, soy como pues muy fácil o sea, me enojo con muy, muy poca facilidad, ¿no? O sea, no, al revés, o sea, no me enojo tan fácilmente. Es decir, sí soy como más tolerante, a veces no soy como muy altruista, pero sí me gusta también estar en solidaridad con otras personas, ¿no? Por ejemplo. Entonces sí hay algunos rasgos con los que me identifico, otros no tanto, sin embargo, pues de esto se trata, ¿no? ¿Tú qué tal en esta mar? Yo sí me encuentro más como hacia la parte de, pues sí, ¿no? De la amabilidad, digo. Sí, soy muy solidaria, sí soy como súper empática, sí soy de que ayudo mucho a las demás personas, ¿no? Me gusta muchísimo como la parte del voluntariado y así, ¿no? Entonces, sí me considero totalmente una persona inclinada hacia allá, o sea, yo no estoy ni a la mitad ni hasta el otro lado, ¿no? Sí estoy como, pues completamente de la parte de la amabilidad. ¿Cómo ves a ti? Muy bien, pues creo que sí, Mar, que acertas en todas. Creo que sí eres tal como te describes y sí, la verdad es que de eso se trata, ¿no? De que con esta información que les proporcionamos, ustedes vayan identificándose en estos rasgos en los que bien pueden caer, en otros a lo mejor no tanto, a lo mejor fluctúan justo en el medio. Y pues esto nos sirve justo para conocernos mejor, ¿no? Y pues
lo decía Mar, ¿no? Hace rato, con el tema de la introversión, ¿no? O sea, hay cosas que sí podemos cambiar porque queremos cambiarlas, ¿no? O sea, es algo que nos, a lo mejor en algún punto de nuestra existencia nos dice, bueno, a mí me gustaría ser un poco más así, porque a veces no me siento tan cómodo o cómoda con ciertos rasgos, ¿no?, que me caracterizan. Entonces, si ese es nuestro caso, pues démonos a la tarea de cambiarlo, ¿no?, de hacer algo, porque hay muchos hábitos, sobre todo hábitos que tenemos, por ejemplo, con este tema de la responsabilidad, ¿no? O sea, a veces no es que ni siquiera sea un rasgo de personalidad, ¿no?, sino que ha sido un mal hábito que hemos estado alimentando por mucho tiempo y que pues nos hace al final del día unas personas irresponsables, ¿no?, digamos, que no es como que tan bueno ni nos trae como que cosas muy buenas, porque nos estamos dando cuenta de que nos están afectando en algún punto de nuestra vida, ¿no? Entonces, igual con la neurosis, ¿no? O sea, si sabemos que hay cosas que realmente sí podemos cambiar, pues démonos a la tarea de esta introspección y pues hacerlo, ¿no crees, Mar? Así es, Andy. Bueno, también la parte del complementarnos, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, ¿no?, ahorita pues ya yo me describo, ¿no?, de cierta manera y veo que soy un poquito diferente a ti, ¿no? Entonces es como muchas veces también eso funciona, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ambas tenemos como diferentes perspectivas, ¿no? Y también es parte de lo que puede generar como un, pues un, algo bueno, ¿no? Y creo que esto en todo, ¿no? O sea, en cuestión de relaciones de pareja, en cuestiones familiares, ¿no? Ahora sí que, pues la diversidad es la diversidad y ahora sí que esto puede ayudarnos mucho, ¿no?, en muchas situaciones, pues, sociales del día a día. Y, pues, ya se nos terminó la transmisión del día de hoy, Sandy. Recuerden a todos nuestros radioescuchas, vamos a estar transmitiendo todos los lunes a las 6 de la tarde a través de Proyecto Radio MX y también síganos en nuestras redes sociales, estamos como Conciencia Colectiva y estén pendientes de nuestras redes porque probablemente les estaremos compartiendo algún, una especie como de test para pues que vean qué rasgos de personalidad los caracterizan más. Así es, estén pendientes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde de lunes y pues bueno, espero que tengan una excelente semana, nos estamos escuchando, viendo el próximo lunes en punto de las 6 de la tarde. Que tengan una excelente tarde. Adiós. Bien. Fue todo por hoy. No te pierdas nuestra próxima transmisión. Seguiremos hablando de temas muy interesantes. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram como Conciencia Colectiva. Y recuerda compartir nuestros contenidos para llegar a más personas cada vez. ¡Hasta la próxima!